buenos días. Ah, ya, ya. Hola, ¿qué tal? Que somos cocineros y venimos a haceros unas deliciosas recetas de cocina, Chachi, Pirulí y Juan Pelotilla. ¡Hoy la Thermomix! ¿Por qué reís? ¿Qué habéis venido entonces? ¿Una hora? Pues eso, una hora gastronómica. Venimos a ver el cuentacuentos. ¿Pero de quién? ¿Nosotros? ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Pues un cuentacuentos. Porque nunca se cortaban las uñas. Las tenía tan largas que parecían espaguetis. Cacamuñas era un monstruo peludo, peludo, peludo. Tenía pelos por todas partes. Y además era feo.
Feísimo tampoco. Súper feo tampoco. Era mega ultra super reguete feísimo. Tenía la cabeza enorme. Una pequeña chiquitita. La cabeza tenía unos ojos. La nariz era inmensa. Y una boca. Los brazos alargados y delgados. Y como os digo, el monstruo Camuña era un monstruo peludo, peludo, peludo. ¿Qué quiere decir peludo? Pues que tiene pelo por todas partes. La nariz. Pelos en las orejas. Pelos en la espalda. Pelos en los pies. Pelos encima de los ojos. No los toques, que tienen piojos, ¿eh? Y pelos hasta en el paladar. Camuñas, camuñas con esos brazos delgados y alargados. ¿Sabéis lo que hacían? Brujerías y pócimas normales con ingredientes normales. Lenguas de sapo, patas de mosquito, mocos de araña y pelos de niño, pelos de niño. En las noches de luna llena, el monstruo Camuñas salía de su casa corriendo, atravesaba el bosque. Iba a coger ingredientes para sus recetas. Iba a coger pelos de... De niño, claro. Los niños le gustaban como vosotros. De todo tipo. Le gustaban rubios, morenos, pelirrojos, azules, antipáticos, simpáticos, perezosos, graciosos, con mocos, sin mocos, con orejas, sin orejas. Con calzoncillos, sin calzoncillos. Una de aquellas noches entró en el pueblo. En la ventana más alta, a la princesa blanca, ¿la veis? Pues no corréis aquí. A la princesa blanca, mirad. Que baja y llega hasta la ventana. Allí estaba la princesa blanca, la niña blanca. Que la verdad podía haber sido verde como un pimiento, pero era blanca como su nombre indica. Y a ella le encantaba ver la luna todos los días. Antes de acostarse, Blanca era astuta como un zorro y lista como un búho. Y como os digo, le encantaba toda la noche mirarla. Al ratito se puso en pijama. ¿Y sabéis lo que hizo? ¿Qué hizo? Se acostó. Camuñas, cuando vio que la princesa blanca se había metido en su habitación, dijo: esta es la mía. Así que se frotó las uñas y comenzó a trepar por la torre del castillo. Camuñas tampoco la quería despertar y le era un poco torpe, la verdad, un poquito torpe.
abrir la ventana con mucho cuidado. Estaba la princesa blanca. Andaba sigilosamente. Sigilosamente hasta llegar a la cama. Andaba con los brazos delgados, encorvados. Y apretando corriente. Cuando Camuñas estiró uno de sus largos brazos para coger un pelo. ¡Y se le escapó un pelo!
¿Y si soy un pirujo? ¿Y no camuñas? Pues tendré que cortarme las uñas. Así que, desde ese día, la princesa Blanca. Sí, la princesa Blanca. Todos los lunes por la tarde le va a hacer la manicura. Alberto Camuñas. ¿Sabes lo que es la manicura? No. Sí. Arreglarle las uñas. Sí. Además de bañarle, peinarle y afeitarle. Luego los dos hacen deliciosas recetas juntos. Así que, chicos y chicas, un importante consejo. No olvidéis nunca miraros al espejo.